por su barrio, ¿no? De haber visto él. Estamos en el sector de 5 de junio, precisamente, donde logramos ver calles asfaltadas. Aquí se ha hecho un anillo vial por parte del municipio. Esto ha hecho también ya que los moradores se empiecen a organizar y empiecen a engalanar el barrio. Cristian, sí. Eso es importante también lo que están haciendo los moradores. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros hemos venido aquí al barrio justamente por el llamamiento del presidente, por nuestro compañero Juan Zambrano, y más que nada, pues, el trabajo que ha venido realizando la alcaldía. Recordemos que esto fue un pedido por años de los moradores, y una vez ya hecho el trabajo, la obra, digámoslo así, del anillo vial, que se lo hizo por medio del Departamento de Obras Públicas, a la cabeza de nuestra alcaldesa, la ingeniera Lucía Sosa, entonces eso como que impulsó a que la gente del barrio se motive y se organice para embellecer estos sitios, estos sectores tan populares que realmente, como yo lo decía ayer en mi red social, está muy bonito. Y agradecer inmensamente al presidente del barrio, a nuestras compañeras que le están metiendo tanto cariño y amor para que este barrio ahora, para las festividades de Navidad, se vea bonito. Como ustedes pueden ver, está engalanándose las personas que están al frente del barrio lo están limpiando diariamente. Nuestra intención es, por ejemplo, desde la entrada de la Malecón, poner esas llantas como están así, ¿verdad? Pintarlas, adornarlas, ponerle plantas. Aquí debo de agradecer también al Departamento de Desarrollo Comunitario, al Departamento de Parques y Jardines, al Departamento de Higiene y más que nada a nuestra alcaldesa, la que lidera, por la buena predisposición. Y pues aquí estamos aportando con nuestro granito de arena y diciéndole a los embraleños que nosotros esta clase de actividades nos gustaría replicarle en diferentes barrios populares, porque mire, con detalles tan sencillos pero muy significativos, realzamos ese derecho de pertenencia y de amor hacia esta ciudad y para que el barrio luzca mejor. Y yo sí no tengo reparo en decir que el liderazgo que tiene aquí el compañero Juan Zambrano, ya que ha unificado el barrio, y más que nada, pues, que cada uno se empodere por su sector. Eso es lo que te comentaba hace un ratito. Comenzó este barrio, ahora vamos a empezar con el barrio de la entrada. Por ejemplo, hoy día vamos a ver arena para poner en todas las llantas, para ahora sí comenzar a sembrar. Y pues, realmente, en particular, yo estoy muy contento de ver la unidad y de ver ese cariño que le están tomando al barrio. Y por el inicio de algo, ¿no? Por el asfaltado de la obra del anillo vial de este sector, que eso fue lo que impulsó para que las personas como que tengan amor al barrio y por ello pues comenzar a hacer todas estas actividades. Y eso no solamente se queda aquí. Yo a Juan le quiero proponer algunas otras cositas que poco a poco se le irá diciendo para que este barrio sea el modelo de los barrios con estas acciones, como le decía, tan significativas, muy sencillas, pero que van a causar un impacto de amor hacia la ciudad y hacia el barrio, porque están al frente. Y aquí está Juan también, me gustaría que conversara con Juan. Con Juan también. Juan Zambrano, ¿no? Sí, ya habíamos tenido incluso la oportunidad de conversarlo en la televisión. Qué bueno, ¿no?, que ustedes hayan organizado, que ustedes se han organizado y realmente pueden sacar adelante el barrio. Lo que nos llama la atención un poquito, para ubicarnos bien, ¿no? Estamos, ya, Malecón, ahora baja, mismo, baja, que un poquito publicaron, ¿no? Uh-huh. A este anillo vial. ¿De aquí llegamos a dónde llega ese anillo vial? Podemos llegar hasta el puerto, podemos llegar hasta Las Palmas, podemos llegar a donde nosotros deseemos llegar. Esmeralda está cambiando y se están viendo acciones como esta. El barrio 5 de junio siempre estaba acá y yo lo he venido diciendo en los medios de comunicaciones de que este sector de la ribera del río, desde su asentamiento, ha venido por muchos progresos. Administraciones anteriores de turnos no prestaron llamado al insistente, porque lo que ustedes ven acá no es un momento. Juan Zambrano acaba de ser recién 2 meses presidente del barrio 5 de junio. Pero acá hay un trabajo y una lucha de un barrio que viene construyéndose desde mucho antes. Gente solidaria, gente que coopera, gente que apoya. Ahora sí, pues también es importante nosotros como jóvenes rompiendo barreras, porque aquí hay un convenio que estamos integrados, tanto la participación activa de los jóvenes, las personas adultas, los participantes en equipos deportivos, y lo que estamos haciendo es dándole formalidad a lo que no ha habido, que es una institucionalidad
comunitario, como tiene que ser, para nosotros ser dependientes de no esperar simplemente que venga la autoridad de turno o cualquier autoridad a hacernos las cosas. Hay que hacerlas. Que no solamente los barrios bajos, no todo es malo. Acá hay cosas buenas también importantes que resaltar. Talentoso, ustedes acaban de ver en sus cámaras cómo se expresa un tipo de arte, la expresión de la gente y cómo se siente motivada, porque lo que ustedes están viendo es la expresión de toda esa alegría que la gente siente. Acá en el barrio 5 de Junio estamos trabajando tres ejes fundamentales. Uno de ellos es la conservación ambiental. Nuestro manglar, hace mucho tiempo ustedes han venido acá, o hace tres meses justamente hubo una última minga, ahora está mucho mejor. La gente ha evitado y ha dejado de botar basura al manglar porque se está empoderando con el tema de limpia el frente de tu casa. La gente está empoderada y mira, así hemos tenido el llamado a muchas personas que han querido sumarse ya de acá, y también la autoridad también de turno. Aquí tenemos a Cristian Prado, que ha venido desde que vino y ha estado constantemente aquí. Lo ha hecho con su segunda casa, su segundo trabajo en esto, en estos últimos días, trabajando pendiente con la gente, porque la gente está deseosa de participar con energías, con fuerza. Y con esto yo quiero invitarles a todo Esmeraldas entero. Esmeraldas entero, que hay que sumarnos para construir esa esmeralda que queremos. La esmeralda que queremos la vamos a construir nosotros mismos desde nuestros propios espacios. Hay que trabajar mucho para que nos digan, ¿dónde vive usted 5-1? Ay, no, yo para allá no voy. Hay que trabajar también con los jóvenes. No vamos a decir que no hay cosas malas. También se presentan algunas cosas porque no todo es monedita. Sí, en medio de los medios. De eso hay que trabajar. Sí, medios de transportación como los taxis serán nuestros grandes aliados, con quienes vamos a trabajar, porque hay que brindarles seguridad a ellos. Porque nosotros, no, seguridad a nosotros, estamos trabajando con la Policía Nacional de mano, con el capitán Jorge Sánchez, que estamos trabajando constantemente, no solo en cuanto a la prevención, sino también en todos los ejes. Acá estamos con el proyecto de el segundo eje es de seguridad, y con esto es la implementación de cámaras de seguridad en todos estos sectores. Y ya estamos, hemos iniciado. Usted me preguntó en una entrevista, ¿con qué recursos van a hacer? Con la voluntad. Cuando hay la voluntad, todo se da. Miren, poco a poco se están dando las cosas. Esperamos ya a inicio del próximo año poder ya tener este tema de sistema de biovigilancia y seguridad. Sí se puede. La Torita 1, donde yo vivo, se organizó, y con los propios moradores han logrado instalar ya 95, casi 100 cámaras. Sí, ese es el objetivo. También que la gente pueda tener acceso cuando se vaya a cualquier lugar, a un festejo o feriado, puedan ellos monitorear qué es lo que está pasando afuera de sus casas. Y sí, Esmeraldas entero, siéntase en bienvenidos, yo les doy la bienvenida acá a nuestro barrio, visítenlo y siéntase seguro de caminar por acá. He estado invitando a muchos de mis amigos, ha habido videoclips musicales acá, ha habido el tema de grabaciones de programas televisivos acá ya, y se han ido contentos y invitan a que la gente siga haciendo cosas grandes. Al autor, en el futuro hay que seguir limpiando el manglar, para que eso sea un lugar que lo visite la gente, ¿no? Porque es un lugar maravilloso, donde acá podemos observar el asunto del manglar. Sí, nosotros, nuestro objetivo es que sea el primer puerto manglar, es el primer acceso desde este sector para poder, de manera de peatón, poder recorrer esta belleza turística que está siendo manejada con el turismo comunitario de todos los sectores. Yo acabo de visitar desde Galera, vengo hasta desde Salima, todo visitando, y todo se está haciendo el turismo comunitario y cómo la gente está visitando el manglar allá. Acá hemos hecho ya excursiones con mujeres de acá que nunca habían ido antes, ya con vestido y todo, y hemos identificado algunos puntos, porque el manglar específicamente no es que esté sucio en general. Hay ciertos puntos que hemos ya visualizado y tenemos en un mapa que requieren de una limpieza. Son simplemente desechos plásticos. Nos hemos proyectado a 5 años para poder tener un manglar totalmente limpio. En 2 años, 5 de junio, el 5 junino, me escucharon una vez que estuve hablando, que fue lo que permitió que ahora estemos acá, en grandes posibilidades, como el tema del anillo vial también, que la autoridad de turno, tanto de la alcaldía, vino el vicealcalde, hemos estado trabajando acá también, ha estado Vanessa Minda, han estado muchas personas, está Cristian Prado, gente que está predispuesta en colaborar para que la gente también haga, porque acá lo que queremos tampoco es, no es que venga la autoridad a dar haciendo, no. Vieron cuando el anillo vial, este barrio fue el único barrio donde la gente estuvo con pala, estuvo con colaboro. Aquí los trabajadores
poco tuvieron que hacer. Sí, más bien los atendimos muy bien, compartimos con ellos también muy bien, sí, porque el objetivo es motivarlos a ellos, porque son los constructores de este Esmeralda Hermosa y sus trabajos tienen que ser muy bien realizados donde vayan, porque de ahí refleja el que esto es la construcción de una esmeralda de progreso, una esmeralda esa que no simplemente es de discurso, es una esmeralda de hecho y que está emprendiendo también acá el barrio 5 de junio, porque es su deber, es nuestra obligación como ciudadanos poder hacer cosas grandes. Okay, muchas gracias. Don Juan Zambrano, presidente acá del barrio 5 de junio. Como podemos observar esto acá, ¿no? Luce diferente y los barrios bajos, yo digo siempre, no todo es malo, hay cosas importantes, cosas bonitas, y no toda la gente es mala, hay gente buena, hay gente que se ha preparado, hay gente que ha luchado por salir adelante. Entonces acá ellos se están organizando para sacar adelante el barrio, y esto con el anillo vial pues realmente